tocarla. No, el escenario a cantar. Ya, vaya a cantar nomás, ¿dónde van? Vaya nomás, me quedé sola. Upalupa, ven por mí. Vamos contigo, Adolfito. Muchísimas gracias, Karencita. Te voy a contar que debes vivir la música y formar parte de la fiesta de Ponte Play. Este sábado, desde las 4 de la tarde, en el Real Plaza Centro Cívico, tendrás la oportunidad de jugar, disfrutar de las canciones que te gustan y conocer a los conductores y capitanes de este lindo programa. Linkéate a la diversión y Ponte Play. Muchísimas gracias a estos chicos, están fabulosos, que hoy día uno de los equipos del Tepudo Verde se fue a Cancún. Y ya comienza de nuevo la próxima semana. Preparados y listos para escuchar cantar a Diego Torres. Yo soy Diego Torres. ¿Dónde van las luces cuando duerme? Las palabras se encontraron una vez, se pierden en secreto, se encuentran en silencio, en un cielo pintado de cualquier atardecer. ¿Dónde van las luces cuando duerme? Y cuando de repente se resigna el corazón, se escapan las miradas, se escapan desnudadas y pierden solitarios en cualquier atardecer. ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño, el tesoro más preciado guardaré. ¿Dónde van las luces cuando duerme? Y las palabras que nunca tiempo, se pierden en silencio, en un cielo pintado de cualquier atardecer. ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? Tesoro más preciado guardaré. ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño, el tesoro más preciado guardaré. Amigo Daniel Tabaco es Diego Torres. Y vamos a escuchar a ver qué tiene que decirnos el jurado sobre su participación. Fernando Armas, comenzamos con usted. Adelante. Daniel, siempre es agradable escuchar tu imitación. El timbre está ahí, te lo venimos repitiendo muy bien.
Hoy día has estado muy concentrado, has estado comprometido con la canción, creo que has interpretado bonito. Ha habido ahí algunas cositas pequeñas que yo tendría... Creo que te lo van a explicar mucho mejor, Ricardo, pero en algún momento por ahí alguna letrita que faltó, alguna partecita, pero después el timbre de voz y la actitud me pareció bueno. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Katia, la escuchamos. Daniel, si bien en una canción acústica la voz resalta más, es evidente, me hubiera gustado escuchar más la versión más movida de esta, ¿no? ¿De dónde van? Me hubiera encantado. Por otro lado, cuando hay una pequeña falla en la letra de la canción, no se hace evidente en un escenario. El artista, para él no pasa nada. El público no se tiene que dar cuenta que el artista está fallando. Eso hay que superarlo. Por otro lado, el timbre de voz, como dice Fernando, súper bien. Escuché esta vez a Diego Torres. Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Ricardo. Hay una cosa con la que hay que ser bastante claros. Ya estamos en una etapa en la competencia, por ejemplo, en un día como hoy que cantan 5 y tenemos que sentenciar a 3. Que en realidad no sentenciamos a los que cometen errores, sentenciamos a aquellos que no son los 2 mejores de la noche. Y en realidad salvamos a los 2 mejores, nada más. Entonces estamos buscando un poquito elevar el nivel. El día de hoy te he sentido más conectado que otras veces, que es una cosa que te hemos pedido. Con feeling, que es una cosa importante. Te he sentido bastante afinado. Pero sin embargo, me queda la duda esta de la vocalización. Ha habido varios momentos en que no te he entendido y quería preguntarte sinceramente, ¿te has olvidado de la letra en algún par de lugares y has hecho una morisqueta ahí para que no nos demos cuenta? Le voy a decir la verdad, hace 2 días estoy casi sin dormir tratando de aprenderme las letras. Hoy se me ha hecho un poco difícil aprendérmelas, pero he tratado de hacer lo mejor que he podido. No estaba seguro, pero siento que a ti eso te desconcentra. Y en ese momento el feeling que estás consiguiendo se pierde, porque veo que estás interpretando y súbitamente hay como una interferencia. En todo caso, lo que dice Katia es válido. Si te ocurre, yo no debo sentir que se interrumpe el feeling. Y debes tratar de salir adelante. Muy bien, señores del jurado, excelentes comentarios. A tomar asiento y vaya a descansar. Ahora sí, a comer chinguirito en Chiclayo, sábado y domingo. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí esperando a todos los que vayan a hacer el casting para la siguiente temporada de Yo Soy. Y para ustedes, señores del jurado, otro casting en vivo. Disfrútenlo.